Hola a todos, soy Gisela Turacini, CEO y cofundadora de BlackBest, y hoy me dispongo a analizar cómo cada lunes para los usuarios de estrategias de inversión Repsol. Repsol es una de las principales compañías que componen nuestro selectivo bursátil, como sabemos, ¿no?, que pertenece al sector oil and gas, erigiéndose como la gran compañía petrolera de España tras pues el desenlace de su antigua competidora Cepsa. España, como sabemos, pues es un país que carece de una importante riqueza, ¿no?, en cuanto a recursos naturales, puesto que probablemente el recurso natural más preciado que tenemos sea el sol, que es un componente esencial, sin lugar a dudas, para las energías limpias, pero que, bueno, tras las últimas reformas provocadas por la crisis de deuda pública, pues parece un recurso que, de momento, queda apartado tras pues la gran decepción que ha significado para los inversores y, bueno, por la enorme inseguridad jurídica que ha provocado, ¿no? Repsol ha destacado tradicionalmente como una compañía excelente en su capacidad de refino, ¿no?, y con unas reservas muy limitadas, puesto que, como decíamos, su crecimiento orgánico procede a través de adquisiciones más que hallazgos, ¿no?, debido a la falta de riqueza natural en nuestro país, como decía antes. El crecimiento natural de Repsol, así como de la mayoría de compañías estratégicas de España, siempre se ha completado centrando la mirada hacia América Latina. De ahí nace el acuerdo con YPF o con Petrobras. Y bueno, las importantes reservas petrolíferas en Argentina y Brasil han sido un aliciente para que Repsol invierta y aporte know-how, pero el marco normativo, como decía, siempre ha provocado una incertidumbre que ha sido mal vista por el mercado, como pudimos comprobar. Así pues la falta de reservas, el marco normativo y, por supuesto, la falta de estabilidad en el seno accionarial han sido una losa constante que ha frenado la cotización de Repsol durante la última década. Sin embargo, este 2014 es un año clave y determinante para Repsol, puesto que, a falta de saber qué sucederá con Sacyr, el resto de incógnitas creo que se han resuelto de manera favorable para la petrolera, ¿no? Por un lado, la expropiación y posterior negociación por la gasista argentina YPF se resolvió, como sabemos, con el pago de 5.000 millones de euros pagaderos en bonos argentinos y, bueno, en ese sentido, Repsol procedió a la venta y liquidación de los bonos en tiempo récord, superando las previsiones de todos los analistas e incluso repartiendo un dividendo extraordinario de 1.324 millones de euros entre todos los accionistas a razón de un euro por acción y provocando pues que YPF forme parte de la historia de Repsol, ¿no? La segunda incógnita referente al núcleo duro accionarial se ha resuelto de manera rápida, como hemos podido ver. Por un lado, Pemex ha desinvertido su participación vendiendo a mercado en una operación de bloques su participación y saliendo de la compañía y, por ende, del Consejo de Administración, evidentemente, ¿no? Sacyr, tras desprenderse de gran parte de su participación, se mantiene confiado en mantener su 9,23% de participación, defendiéndose como un socio estable, estratégico y de largo plazo. Manrique, a diferencia de Rivero, es un socio que aporta a Repsol, ¿no?, y que no supone un lastre para la compañía, puesto que su antecesor priorizaba, como sabemos, los intereses de Sacyr a los de Repsol, pues frenando las inversiones y presionando a Brufau para que repartiera más dividendos, ¿no?, como sabemos. Sacyr debe refinanciar en los próximos meses 2.300 millones de euros y la participación en Repsol representa el 40% del endeudamiento total de la constructora, ¿no? Está claro que las condiciones del mercado de renta variable, así como el saneamiento del sistema financiero español, son dos puntos importantes para pensar que Sacyr no tendrá problemas para mantener la participación en Repsol. Sin embargo, bajo mi punto de vista, sigue siendo un lastre, puesto que yo no soy partidaria de que un socio relevante y estratégico esté apalancado, pero bueno, las nuevas condiciones de refinanciación de la deuda permitirán una mayor tranquilidad a la compañía, espero, y por ende a Repsol, estoy convencida de ello, ¿no? Salvo este detalle, que parece resolverse lentamente, todas las noticias han sido favorables para la petrolera y hoy considero que Rep es una compañía con muchas virtudes y caja neta para incrementar sus reservas mediante adquisiciones, ¿no? Su capacidad de inversión se estima en un total de 9.000 millones de euros y se buscan inversiones con retornos de entre el 7 y el 8%, lo que permitirá a la compañía dar un salto cualitativo en el EBITDA sin empeorar las métricas de endeudamiento. Este suceso, juntamente con los hallazgos de los pozos de Brasil, asegura el futuro de Repsol, una de las compañías petroleras mejor gestionadas del mundo y, bajo mi punto de vista, muy infravalorada en bolsa, como ya he repetido en muchas ocasiones, ¿no? Centrándonos en un plano técnico operativo,
Como podemos observar en el gráfico, pues vamos a centrarnos un poquito en este plano. A nivel técnico, la compañía está cotizando en una importante tendencia alcista que la ha llevado a realizar un excelente ejercicio bursátil, recuperando fuerza relativa y cotizando en niveles no vistos desde finales de 2011. En los próximos meses, Repsol podría dirigirse hacia buscar niveles cercanos a los 23 euros, zona de complicación que en el supuesto de superarse, pues podría abrir las puertas a un hito tan respetable como buscar máximos históricos, pero bueno, en ese sentido vayamos paso a paso, ¿no? La venta de Pemex y el reparto del dividendo extraordinario han significado un duro varapalo para la compañía, pero que lejos de asustarnos, nos permite una nueva opción de entrar en continuación a una compañía que hacía meses que esperábamos en Black Bear, ¿no? Si hacemos un zoom en el gráfico y tratamos de plantear la estrategia operativa, observamos cómo Repsol está cotizando en zona del 50% de retroceso de Fibonacci, zona de precios en la que estaremos dispuestos a comprar el 50% de la posición total neta estimada, ¿no? En este sentido, la superación de la zona de los 19,50 euros por acción en el desarrollo de la sesión del viernes, pues nos permite entrar en breakout y planteando una salida de trading direccional con un stop loss por debajo de los 18,50 euros por acción. Y eso es todo. Como siempre, ha sido todo un placer, dice la Turacini, para los usuarios de estrategias de inversión. Feliz jornada de trading.